a todos, Ruth Rivera. Hoy les traigo una rutina de cardio. Esta rutina es una rutina no con impacto, rutina cardio, pero sin impacto. Esta rutina es buena para las personas que no tenemos, tienen problemas en la rodilla o tienen problemas de que no pueden saltar. También sirve para personas principiantes, aquellas personas que nunca han hecho ejercicio y que quieren empezar a entrenar. Esta rutina es ideal para esas personas y para todas las personas que quieran entrenar, que quieran hacer rutinas en su casa y no tengan mucho tiempo, pueden hacer esta rutina para empezar un estilo de vida saludable y a empezar a entrenar. Para hacer esta rutina solamente vamos a necesitar un tapetico. El tapete solamente lo necesitamos para después de terminar la rutina, hacer nuestro estiramiento. Y solamente el tapete, vamos a necesitar nuestra botella de agua y una toallita por si acaso sudamos, para secarnos el sudor. Vamos a hacer 5 ejercicios. De estos ejercicios vamos a hacer 3 series, 12 repitaciones. No vamos a descansar en ninguno porque, como les dije, esta rutina no es tan difícil, no demanda mucho, no nos cansaremos mucho. Pero si de pronto acaso ustedes se sienten cansados, pueden tomar un descanso. Para empezar, entonces vamos a hacer, la primera va a ser corredores. De estos corredores vamos a hacer 3 series, como les dije al principio, 12 repitaciones. No vamos a necesitar ningún implemento, solamente nuestro cuerpo, el cuerpo de nosotros y la motivación para empezar la rutina. No vamos a necesitar mancuernas, nada de eso. Vamos a empezar entonces con nuestra rutinita. Vamos a calentarnos un poquitico para entrar en calor. Vamos a hacer los brazos adelante y atrás y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a llevar las piernas al pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a llevar atrás las piernas. 1, 2, 3. Si en caso tal alguna persona quiere hacerlo en salto, lo pueden hacer así. 1, 2, 3. Pero yo lo voy a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a llevar los pies atrás y adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que estamos listos. Fue una rutina, calentamiento rapidito, cortito. Y vamos a empezar con nuestra rutina. Vamos a hacer la primera, que es corredores. Vamos a colocarnos en el piso y vamos a hacer los corredores. Y van a hacer 3 repitaciones, 12, ¿ok? 12, 3 series, 12 repitaciones. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora vamos a seguir con la segundo ejercicio, que es tijera. Tijeras laterales profundas. Nos vamos a colocar en esta posición. Vamos a llevar esta pierna doblada y esta estirada y vamos a hacer un movimiento por un lado 12, por el otro 12. Y vamos a empezar. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a hacer el otro lado y doblamos este pie. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a seguir y hacemos el otro pie de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a hacer la otra pierna. Colocamos en la posición y contamos 1, 2, 3. Esto trabaja los laterales. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es sentadilla prisionero. La podemos hacer de esta forma o la podemos hacer de esta forma, llevando las manos atrás de la cabeza, como ustedes se sientan cómodas. Vamos a abrir las piernas y lo mismo. Son 3 series, 12 repitaciones y empezamos. Y contamos, bajamos abajo y subimos. 1 y apretamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a seguir. Podemos colocar las manos de esta forma y nos cansamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seguimos de nuevo sin descansar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falta la última y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora vamos a hacernos
El otro ejercicio que es saltos adelante y atrás. De estos saltos con una pierna alternada, lo mismo, 3 series, 12 repitaciones. Nos colocamos en esta posición y vamos a intercambiar una pierna con la otra y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si en caso tal no lo pueden hacer con el saltito, lo pueden hacer de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a hacer el tercero. Y yo lo voy a hacer de esta forma. Ustedes lo hacen de la forma contraria, sin saltico, como les expliqué ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora vamos a hacer la última, que es saltando con las piernas, abriendo las piernas y cerrando. Esto le dicen el salto del payaso. Pero si no lo pueden hacer, si no pueden saltar, lo pueden hacer de esta forma. Y contamos 1, 2, 1, 2, 3. Yo lo voy a hacer con un pequeño salto. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y vamos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahora, para terminar nuestra rutina, ustedes saben, a mí me encantan los retos. Vamos a retarnos y ahora vamos a hacer 100 sentadillas. Vamos a contar y vamos a empezar. Nos ponemos en la posición, abrimos las piernas y bajamos y subimos. Colocamos las manos de esta forma o si quieren, prefieren la forma, la parte de atrás, nos apoyamos en la cabeza. Vamos a contar y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Vamos a descansar un poquitito para seguir con la siguiente hasta terminar. ¿Ok? ¿Estamos listos? Vamos a seguir. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Vamos. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. Ok, aplausos para las que entrenaron, hicieron esta rutina conmigo y se apuntaron a este ejercicio. Los demás también aplausos para ellos, si están viendo el video, para que se motiven a entrenar un día a la vez, recuerden. Todos podemos hacerlo. Somos personas empoderadas, mujeres empoderadas que podemos lograr todo lo que queramos. ¿Ok? Salir del sofá y entrenar para nuestra salud, nuestra vida, no solo vernos físicamente hermosas, pero también tener una salud. Tener una salud buena, poder movernos, no estarnos cansadas. ¿Por qué nos preguntamos a veces, ay, me siento cansada? Por eso mismo, porque no estamos ejercitando nuestro cuerpo. Recuerden, la mente nos domina a veces y es perezosa y dice, no, eso no lo puedes hacer. Pero todos podemos lograrlo con entusiasmo, con alegría y con disciplina, ¿ok? Y lo primordial, la alimentación. La alimentación es importante, es el 70% de lo que consumimos, eso es lo que nos va a estar ayudando a nuestro cuerpo, a nuestra salud especialmente, a vernos bien por fuera y por dentro. Lo más importante es vernos bien por dentro. Recuerden esto, todo lo que comemos, eso se refleja en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra salud. Esto era todo lo del video, espero que les haya gustado. Ahora vamos a hacer nuestro estiramiento para terminar nuestra rutinita y nos vamos a acostar en el piso para hacer el estiramiento. Nos vamos a poner en la posición boca abajo, ustedes ya saben, en esta posición estiramos brazos y estiramos las piernitas aquí. Respiramos. Ahora nos ponemos en la posición de la cobra y recuerden, el hueso púbico sobre el piso para no irnos a lastimar la espalda. Aquí sostenemos un poquito, respiramos. Y ahora nos vamos a colocar en cuadrupedia para estirar un poquito el abdomen
y la espalda. Nos ponemos en esta posición. Este ejercicio es beneficioso para la espalda y el abdomen. Y para los glúteos también. Y ahora llevamos esta mano aquí y nos acostamos y llevamos la otra atrás para relajarnos un poquito aquí. Vamos a llevar el otro bracito al otro lado. Nos ponemos en la posición. Estiramos un poquito aquí. Ahora vamos a ponernos boca arriba, o sea, de espaldas, con la espalda en el piso, y vamos a estirar un poquito aquí los glúteos. Este ejercicio se lo recomiendo, este estiramiento ayuda a los glúteos muchísimo. Cuando hacemos una rutina de glúteos, integren este estiramiento a sus ejercicios. Ahora vamos a bajar, estiramos aquí. Vamos a poner una posición, nos sentamos, vamos a llevar esa pierna acá y la otra aquí y vamos a estirar aquí un poquito la espalda y los laterales. Aquí se siente mucho el glúteo cuando estiramos esto. Vamos a estirar aquí de nuevo. Ahora nos vamos a poner de pie. Vamos a ponernos en la posición de la vela de pie, llevamos la cabeza abajo. Esto nos ayuda muchísimo a nuestros pensamientos, a relajar un poco la mente y a desestresarnos. Subimos un poquito acá, respiramos, tomamos aire. Vamos a llevar un bracito al lado, el otro al otro lado. Nos estiramos aquí un poquito más. Respirar. Ok, eso fue toda la rutina. Espero que les haya gustado esta rutina. No fue muy larga, fue corta, pero cada cosa que hagamos va sumando. Cada ejercicio que empecemos a hacer va sumando. Vamos sumando todo lo que hacemos. Eso nos va a ayudar muchísimo a nuestra salud, a nuestro cuerpo, a nuestra vitalidad, a nuestra energía. Siempre optimistas. Este va a ser el último video del año. Se los traje con mucho cariño. No quiere decir que no vaya a hacer más videos. Sí, voy a hacer videos, pero el nuevo año. Este año ya se está terminando. Les quise traer esta rutina para que la hagan en su casa y se motiven a entrenar. Espero verlos en mis próximos videos, en el nuevo año que viene, que nos traiga buenas cosas, nos traiga salud, mucha vitalidad, mucha energía, y que sigamos entrenando y que sigamos motivándonos. Los espero en el siguiente año, si Dios lo permite. Si les gustó este video, suscríbanse al canal. Compártanlo con familiares, amistades, amigos, que a cualquier persona de esas le puede servir y para que se motive a entrenar. Les mando un abrazo, un beso, se me cuidan, un feliz año. Bye.